me when I call. Big boss man, can't you hear me when I call? Oh yeah, so bad, juju stole, that's all. Well, you have me where you want me, walking around the clock. I want me a glass of water, but you won't let me stop. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so bad, choo-choo stole, that's all. Buenas, chicos, chicas, queridos compañeros, amigas del Blues Shack. Aquí estoy, Ramblin' Matt, otro día. Y nada, hoy me estaba acordando de Jimmy Reed. Estaba esa mañana con un compañero, Armando, aquí dándole una masterclass de blues. Y hemos hablado bastante del talento del gran Jimmy Reed, alguien que con tan poco hizo tantísimo, ¿no? Y bueno, se me ha ocurrido un pequeño riff, una leccioncita aquí para daros en este tinglado que me tengo montado aquí con vosotros. En fin, lo que he hecho aquí es una versión muy sui generis, como todo lo que yo hago, ¿no? Es de la forma que yo toco esta canción, Big Boss Man. Esta forma de tocarlo, este riff que ahora os enseñaré, no es lo que hacía Jimmy Reed en la canción. Este riff me lo enseñó mi amigo Gabriel, Little G. Weevle, un compañero que conocí en Inglaterra, y luego, bueno, él partió para Estados Unidos y se ha convertido en una sensación en el blues allá. Me alegro muchísimo por él. Y de él sale este riff, ¿no? Que aquí le mando un saludo a Gabriel y Gab. Y bueno, aquí os lo voy a explicar, ¿no? Jimmy Reed, para esa canción, como para casi todo lo que hacía, él utilizaba su... Aquí, ¿ves? Big Boss Man, can't you hear me when I call? Está perfectamente bien hacerlo, es de la forma que Jimmy Reed tocaba, y bueno, ese es el fundamento de todo esto, ¿no? Pero yo lo que hago aquí es hacer una pequeña frase con intercalando unas posiciones de graves, aquí unas figuritas de graves muy bonitas, que te quiero transmitir para que tú puedas hacerlo también, ¿vale? Antes que nada, lo que he hecho es una introducción, empezando en el quinto grado. El tema está en tono de mi, en este caso, entonces empezando en el quinto grado, que es un si, y luego después a un la, cuarto grado, y a la tónica, haciendo esta figura, partiendo de aquí, de un power chord, de si, ¿ok? Con estos dos dedos, hago así. Como cualquier otra que podríamos elegir, entonces simplemente de aquí, ¿vale? Del power chord de B, sí, perdón, coges la quinta cuerda aquí en el cuarto traste y de aquí empujas, arrastras al sexto, bajas a la cuarta, sexto otra vez, retrocedes un tono hasta el la, haces lo mismo, y luego al mi y esta figurita. Aquí en mi, sol sostenido, la al aire, si bemol, si, y luego, y ahí ya empezaríamos con la figura, ¿vale? Entonces, la entradita quedaría así, ¿vale? Y aquí para el Big Boss Man empezaremos con esta figura. Por supuesto, la podéis usar, estaba pensando y me he cruzado, la podéis usar en muchísimos otros temas, en interpretaciones, en composiciones vuestras, es algo aquí que se puede acoplar perfectamente a otro tipo de canciones, ¿no? No solo para esta canción. Cuando tocas blues, muchas veces os comparto, ¿no?, que no hay que mirar las cosas como una canción concreta, ¿no? Tú estás aprendiendo parte de una ciencia, ¿no?, de una cultura, que es esta música, que tiene unos ingredientes para elegir, ¿no? Entonces tú estás cogiendo de aquí y de allá para crear tu propia interpretación, ¿no? Entonces, Jimmy Reed, desde que lo toqué con Gabriel, me acostumbré a hacerlo así, me parece una frase muy bonita, y aquí os la voy a dejar. Es básicamente una frase en tono de mi, ¿ok? Y para ello partimos del acorde de mi. Ya sabéis que si le quito este dedo, se convierte en mi séptima, ¿vale? Entonces, la movida es hacer esto, mirad. De aquí, golpeando
sexta y quinta, ¿vale? Y la cuarta puede resonar también, no hay problema, ¿vale? Aquí, mirad. ¿Veis? ¿Veis? Aquí, mi séptima, luego aquí. Estamos pisando, ¿ves? Aquí, la quinta cuerda del cuarto traste y aquí. La tercera cuerda en el segundo traste. Y luego desplazamos hacia adelante, dejamos este dedo donde está y movemos dos trastes aquí, ¿ves? Y este dedo en la quinta cuerda, en el quinto traste, ¿vale? Esto sería, ¿ves? Este y este. Y los combinamos. Luego para el cuarto grado, para el La, podemos hacer lo mismo exactamente en ese tono. O así. ¿Ves? Cambia un poquito. Aquí bajamos de cuerda ahora. Cuarta y tercera. Cuarta y tercera. Pero yo no hago esa parte así, me queda un poco redundante. Entonces prefiero para el cuarto grado hacer simplemente como un Jimmy Reed. Entonces. Hago una bajada de graves aquí. Cuando voy a pasar del Mi, cojo este dedo, ¿ok? Segundo traste, tercero, cuarto y al La. ¿Ves? Y para el quinto grado, simplemente lo mismo que la introducción, al acorde del power chord aquí de Si. En el La, cuando dice you just all, that's all. Entonces, queda como algo así. Le doy un golpe al Sol y corto el La. Y de aquí hago una pequeña frasecita aquí de pentatónica y vuelta otra vez al lío, al Mi, ¿no? Entonces, todo enterito más o menos quedaría una cosa así. Hear me when I call. Well, you ain't so bad. You just stole that all. Y ahí ya seguimos con la segunda parte. El resto de las estrofas le podéis acoplar un solo en el medio, por supuesto. Jimmy Reed aquí hacía cositas muy sencillitas. Y luego él lo hacía, ya te digo, con ese tipo de toque más de él. Entonces eso que os traigo yo aquí es una interpretación que yo hago, ya te digo, aprendí ese riff del gran artista de blues que es Little G. Weevil, me lo enseñó en un día que tocamos juntos en Londres, una actuación, hay algunos vídeos por ahí en YouTube, luego dejaré un enlace, y desde entonces la utilizo porque me parece muy dinámica, muy guapa, y la puedo acoplar y a mis composiciones o a otro tipo de canciones. Entonces aquí quedáis esta figurita, ¿ves? Qué bonita. Por supuesto también, este tipo de figuras, ¿veis? No suenan todas las cuerdas, ¿veis? La grave, el Mi, lo tengo muteado, ahora mismo. Suena la quinta, suena la cuarta, suena la tercera, segunda y primera, pero solo estoy golpeando las cuatro graves, entonces en realidad, ¿ves? Cuando muevo aquí, lo mismo, ¿ves? La cuarta y la sexta están muteadas. Y aquí, lo mismo, sexta y cuarta, perdón, sí, sexta y cuarta, no me sirven para nada, entonces. Y muy
Muy bien, con esto chicos, chicas, os dejo un poquito de técnica de nueva para que vayáis acumulando, sumando y siguiendo, que es de lo que se trata todo esto. Aquí estoy, nos veremos en la próxima, en el próximo vídeo, lo que me dé por ahí por hacer. Y entre tanto, gracias por seguirme, por favor, dejarme un pulgarcito para arriba y todas estas cosas y ayudarme a compartir el canal con vuestros conocidos y amistades. Os lo agradeceré muchísimo. Gracias, buen verano.